Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Les enviamos un gran saludo aquí desde la Escuela Oceánica, acá enclavada en Los Reyunos, San Rafael, Mendoza. Aquí con nuestro amigo instructor Lilo. ¿Cómo estamos? Recibiendo buzos certificados y escuelas, grupos de escuela para poder bucear. Les recuerdo que aquí estamos a 1000 metros de altura, son buceos, de altura, ¿sí? Los cuales tenemos que tener ciertas precauciones que ya todos ustedes conocen, ¿sí? Nuestro amigo Tommy, que es el filmmaker nuestro, que es el que nos está filmando y es el ayudante nuestro, le agradecemos mucho que él es el que nos está facilitando hacer este video. Aquí nuestro amigo instructor Lilo le va a indicar cómo son los buceos y cómo se van a hacer. Bien, bueno, los buzos certificados vienen a nuestra escuela. Nosotros llenamos fichas, un llenado de fichas para conocer al buzo y qué nivel tiene. Eso va a depender qué buceo vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros, bajamos, hacemos un briefing, un repaso general de todo, armado de equipo, bien, de señas, todo, para ver en qué nivel está el buzo, ¿bien? Y después, una vez que hicimos el briefing y el equipado, el armado de equipo, subimos, nos cambiamos con el neopren, ¿no? Y después bajamos y ya nos metemos en el agua. Bien, un repaso general, siempre está bueno explicarle al buzo qué tipo de buceo se va a hacer, qué profundidad, qué vamos a ver y para qué lado vamos a ir, ¿no? Para que él sepa y tenga todas las condiciones para que sepa y tenga en cuenta lo que se va a hacer. Bien, entonces una vez que hacemos un buceo, más o menos 40 minutos o el primero que llegue a la reserva, bien, ya no, ya culminaría el buceo, bien. Entonces, una vez que salimos del agua, se hace un debriefing, se le explica al buzo lo que hicimos, bien, y lo que podría mejorar, ¿no? Para que se vaya de la escuela con cosas positivas, ¿viste? Y fructíferas, bien, para que se vaya y tenga herramientas para seguir buceando en este deporte, ¿no? Entonces, bueno, eso sería más o menos el servicio de buceo certificado para la gente que ya tiene un carnet profesional de buceo. Perfecto, bueno, gracias Lilo, muchísimas gracias por tu explicación, bien precisa, así que los esperamos aquí en Escuela Oceánica, recuerden, enclavada en el dique Los Reyunos, San Rafael, Mendoza, República Argentina. Recuerden contactarnos en el Facebook, en Instagram, en YouTube, tenemos todos los teléfonos para que nos puedan contactar y reservar siempre con anticipación para hacer una buena organización del buceo como debe ser. Les enviamos un gran saludo a todos ustedes, nuestro agradecimiento a nuestro filmmaker Tommy que posibilita que hacer estos videos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.